Luego del especial que sacamos en la plataforma Zoom sobre la institución educativa Germán Gómez Peláez en el marco de la llegada de computadores del Ministerio y computadores para educar, regresamos en el transcurso de la semana para conocer el proceso de entrega de dichos dispositivos para ayudar en la educación de decenas de estudiantes de Jegopel. Un logro que hoy llena de alegría a padres de familia, estudiantes, integrantes de esta institución, quienes resaltan la labor y gestión del rector. Entregamos los 5 computadores que eran para los profesores, pero también entregamos computadores a los padres de familia, que es algo muy significativo. Contamos, gracias a Dios, con un rector que pienso que aquí a nivel de municipal es campeón para gestionar. Es muy inquieto, gestiona mucho, está muy pendiente de que el colegio tenga lo necesario para cumplir con su misión y se ha rodeado de un equipo de trabajo bastante idóneo. Y al igual que contamos con una nómina de docentes muy idónea, y eso nos ha permitido pues, hacer un trabajo bueno en esta institución. La visión que el rector puede que esta institución contara con las herramientas tecnológicas necesarias de vista al futuro. De tal manera que la educación va para allá y él ya venía con esa visión. Y uno de los logros más importantes que él consiguió entre su gestión fue lo de obtener un punto BI digital que, según comentario, pues es el mejor que hay en Córdoba, con toda la tecnología de punta que se requiere. Se propuso, nos propusimos la tarea, liderado por él, de conseguir la media técnica. Para eso hicimos una cantidad de gestiones con universidades y últimamente el SENA pues nos dio la mano y ya el año pasado lideramos o certificamos la primera promoción del SENA. Ya este año sería la segunda promoción. Eso fue uno de los elementos básicos porque una vez se dio lo de la pandemia, la institución, el rector nos reunió a los directivos y nosotros planteamos 5 herramientas para trabajar en las clases, de tal manera que no nos quedamos en la parte de las guías físicas, sino que les dimos la opción a los docentes, a los padres de familia, a los estudiantes, de trabajar con grupos de WhatsApp, de trabajar con correo electrónico. Tenemos aquí la plataforma Sinaí para las clases virtuales y eso pues fue a oído del ministerio y fue uno de los factores que coadyuvó para que nos tuvieran en cuenta para la entrega de estos computadores. Habida consideración que estamos en un municipio de mucha vulnerabilidad, en un municipio donde hay muchas necesidades, donde la mayor parte de los estudiantes son estrato 1, no cuentan los padres de familia con los recursos necesarios para conseguir herramientas tecnológicas. Y esa gestión del rector pues terminó en que nos focalizaran para entregarnos esos computadores, que es lo que en el día de hoy se está haciendo. Computadores que vienen pues destinados para los grados 10 y 11, estudiantes de los grados 10 y 11, pero que sin embargo nos quedan ahí unos computadores y el rector se le ocurrió una idea que me parece muy buena, que en aquellos hogares donde hayan 2 o 3 estudiantes pues se les dé un solo computador y nos sobrarían ahí 1 o 2 computadores que podríamos destinar a los otros estudiantes. Por lo que entonces, además de los estudiantes de grado 10 y 11, también se le va a entregar hasta donde alcance a los estudiantes del grado 9. Y teniendo en cuenta que de pronto un compañero que está al frente de la casa, al frente del otro, puedan trabajar con un solo computador, dependiendo de la colaboración de ellos, pues es otro computador que nos queda allí libre para podérselo entregar a estudiantes de 9. Los computadores son para la institución. Pero se le da en préstamo, en calidad de préstamo, por 3 meses inicialmente a los estudiantes. Deben recibirlo los padres de familia, son los padres de familia los que deben responder por ese computador. Ya los computadores ya van ya revisados, van con sus programas instalados. El padre de familia ya es consciente de eso, que lo recibió en buenas condiciones y en esas mismas condiciones debe devolverlo cuando la institución así lo requiera. La verdad es que los invito para que se acerquen a mi casa porque la verdad es que así como yo lo necesité, también hay muchos que necesitan, entonces pueden ir a mi casa que yo con mucho gusto les colaboro. Que significa mucho porque la verdad es que no tenía teléfono donde enviar las tareas y es mucha ayuda con que nos hayan prestado estos computadores. Porque
tengo tres hijas y tenía que salir a la calle de la vecina para que me prestara el WhatsApp para poderle enviar las tareas. Entonces con esto ya es una ayuda. Darle gracias a Dios por esta gran bendición, ¿verdad? Y darle gracias a la institución y al rector por esa gran gestión que ha hecho con este gran beneficio que tiene para no solo para los alumnos, sino para nosotros los padres. Porque muchas veces uno no cuenta de pronto con lo económico para comprar un computador, y esto es algo maravilloso, por lo cual estamos hoy muy contentos. Yo creo que no solamente yo, sino todos los padres que han recibido este gran beneficio en este día hermoso, que hoy Germán Gómez Peláez, esta institución, a través de toda la gestión que ha hecho el rector, es una gran recompensa para cada uno de las familias que reciben esta gran bendición, porque sabemos que no es fácil en la situación en que estamos obtener un computador de alta gama, un computador muy bueno. Por lo tanto, estamos muy contentos. Yo como padre me siento muy feliz y contento de poder recibir este beneficio y que mis niñas puedan seguir avanzando en el estudio. Y para mí es un gozo poder recibir esta herramienta de trabajo que utilizará mi hija en este resto de año para su formal educación. Muchas gracias a Dios primeramente y a la institución Germán Gómez Peláez por facilitarnos el computador en la cual no teníamos en la casa, y estamos muy agradecidos porque sé que mis hijos van a ser de gran utilidad para estudiar. Minimizar las dificultades que se han evidenciado en medio de la pandemia es una de las metas en las que trabaja constantemente el equipo de trabajo de GEGOPEL para obtener eso que el rector llama resultados sorprendentes. Hemos buscado la solidaridad, el compromiso de que todo, al llegar al mayor número posible de estudiantes con estas herramientas tecnológicas, ese es nuestro compromiso. Y fuera de eso, pues también estamos trabajando, organizando alrededor de 400 tablets que se van a distribuir a los estudiantes de noveno hacia abajo para que también puedan tener esa herramienta tecnológica para ellos. La institución, en medio de esta situación, ha tenido algunas alternativas para ir minimizando la problemática, que es la comunicación con los estudiantes y el cómo van a recibir ellos las clases. En medio de esas medidas, los estudiantes han ido trabajando a través de una plataforma inicialmente. En esa plataforma, pues los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a las guías y a los trabajos que los docentes le publican en ella. Asimismo, tenemos otras herramientas como los grupos de WhatsApp, las redes sociales, la comunicación vía telefónica directa con ellos y las guías físicas, que son lo que se le están entregando. Pero nos dimos cuenta que todavía no era suficiente esas herramientas que tenemos. Una de las mayores problemáticas es la conectividad a internet. El municipio todavía no se encontraba preparado para esta situación. Y encontrarse con que los estudiantes necesitaran comunicarse prácticamente vía inmediata a través de videollamadas, el municipio no tiene la capacidad tecnológica en la actualidad para poder sostener a todas las instituciones del municipio. Entonces hay que buscar otras alternativas. El rector, en medio de esto, buscó nuevas alternativas y se hizo la solicitud para pedir unos equipos de cómputo. Esos equipos, pues, son más que todo un premio en vista de que la institución ha sido la única que se ha puesto los pantalones para poder afrontar la situación de la pandemia en la parte virtual. Esos equipos vienen con unas aplicaciones que nos da el ministerio para que ellos puedan trabajar offline, es decir, para trabajar en la casa sin el servicio de internet, para aquellos que no tienen el servicio de internet. Y eso, pues, nos ayuda muchísimo en vista de la situación que les comentaba, de que el municipio no está preparado para esto. Entonces, los equipos que se llevan vienen, pues, con la parte de hardware, en el equipo de cómputo con su respectivo cargador, y en la parte de software, el ministerio tiene unas guías y unas aplicaciones que son con las que se puede trabajar en casa de esa forma offline. Aparte de eso, pues la institución está tratando de trabajar de cierta manera
que no, los estudiantes no tengan que instalar o no sea necesario agregar nada más a los equipos, sino que con esas herramientas sea suficiente para que ellos puedan resolver pues, las actividades que se les presentan. Nosotros desde el programa de arte, con respecto a todo lo que nos ha tocado reformar un poco, pues nuestro apoyo ha sido de pronto en parte en cómo dinamizamos ciertas áreas de áreas fundamentales en el colegio. Y de nuestra área de artística hemos puesto actividades que tengan que ver más con la integración familiar, con que de pronto el arte sirva como para recrear un poco ese ambiente que de pronto de tensión, de estrés por el tema del virus, ¿sí? Entonces, donde los muchachos están grabándose con la familia, haciendo actividades como canciones, actividades de teatro, actividades de mimo, con sus hermanos, con el papá, con la mamá. Y esas son las actividades que nosotros estamos pidiéndolas a ellos para que entren a nivel académico. Pero a la vez se están integrando las familias de acuerdo a esas actividades, ¿sí? Entonces, ¿cómo se recrea un poco a través del arte en las familias? Con bastante liderazgo. Nosotros aquí, profesor tiene una frase, nuestro rector, un equipo excelente con resultados sorprendentes. Definitivamente cada granito de arena que nosotros colocamos desde nuestra experiencia como docente, desde nuestras áreas, es lo que hace ese resultado sorprendente. Y vemos caras felices de padres de familia, de estudiantes, de que de pronto a raíz de todo lo que está sucediendo, hay ese espacio para hablar con ellos, hay ese espacio para transmitir otra cara bonita, otra cara amable. Entonces, el equipo de Germán Gómez Peláez también de docente, no solamente es arte, hay parte académica, hay parte deportiva, hay muchachos que en estos momentos, así como nosotros también, los programas de arte se han replanteado, el programa de deporte también lo ha estado haciendo. Ellos también han estado replanteando con sus estudiantes, con los procesos que tiene la parte deportiva. La parte académica, lo mismo. Yo creo que más que darle una hora de clase, más que mandarle una guía, es que se le haga un proceso y un seguimiento que tanto estos muchachos están asimilando lo que el colegio quiere que aprendan como mínimo este año. Estamos buscando la forma de cubrir 10 y 11 y de allí mirar cuántos computadores nos quedan para arrancar con los grados novenos. La finalidad es que en cada hogar jegopelista donde haya un estudiante de bachillerato, haya un dispositivo, una herramienta tecnológica, llámese computador o llámese tablet. Sin Dios seríamos nada, pero sin la institución tampoco nuestros hijos podrían seguir adelante. Con esas palabras, Unilda Beltrán, madre cabeza de familia con 10 hijos y desplazada por la violencia en el sur de Córdoba, agradece a la institución Germán Gómez Peláez por haberle entregado un computador que le ayudará a sus hijos a cumplir sus compromisos académicos. Udilda nos comentó que no tenía ni siquiera un celular para las clases virtuales y recibir un computador es un privilegio. Primero que todo, le doy gracias a Dios y gracias a la institución por este privilegio de recibir este computador para mis hijos poder estudiar. Tengo 3 hijos en 8 y 10. Tengo 2 nietos en 7, entonces le doy gracias a Dios porque con este computador ellos se pueden ayudar uno al otro. Ya que soy una madre desplazada, madre soltera, de 10 hijos, tengo 5 en la casa todavía. No tengo un celular para que ellos hagan las clases, entonces yo le doy gracias a Dios por este privilegio porque sé que se van a ayudar bastante, van a seguir adelante. Gracias a la institución, sí, ha sido de mucha fuerza, tanto como para nosotros los padres de familia, como para nuestros hijos también. Ha sido de mucha fuerza, de mucha ayuda. Gracias a ellos y gracias a Dios, que es el que nos da la sabiduría, el entendimiento, nos da la fuerza, la fortaleza. Y sin él, pues no seríamos nada. Pero sin la institución, tampoco nuestros hijos podrían seguir adelante. Cada padre que recibió el computador tiene su propia historia, pero en medio de la pandemia desean seguir escribiendo nuevos capítulos.
capítulos de logros, de metas alcanzadas, de sueños realizados como los de decenas de estudiantes que se graduarán este año como bachilleres y técnicos certificados por el SENA, una gestión que adelantó la institución con los ciclos propedéuticos. Los estudiantes de grado 10 y 11 se encuentran en ese ciclo propedéutico con el SENA y los equipos, pues lógicamente nos llegaron también debido a que la institución se encuentra dentro de este programa. Entonces, los equipos también les van a servir a esos estudiantes que están en la parte técnica. Algunos, de hecho, para este año iniciamos el curso de mantenimiento de equipos de cómputo. Entonces, lógicamente, apenas es lo que necesitan para poder trabajar. En la parte ambiental, que también inició, la parte agropecuaria que ya estaba. Ellos trabajan el material en línea porque ellos trabajan desde la plataforma de SENA. Y las guías las están recibiendo también vía WhatsApp con los grupos de WhatsApp que crearon cada uno de los docentes de SENA que están trabajando. Ellos ya están en comunicación. Ellos también utilizaron la misma estrategia de crear sus grupos de WhatsApp, tienen sus redes sociales, tienen la página del SENA donde trabajan, tienen guías físicas, porque ellos también reciben guía física, y ahora pues tienen su computador para poder trabajar. Entonces estamos tratando de cubrir todos los campos. Los que van en este ciclo ya, que van a finalizar la parte de SENA, ya ahí quedaría pendiente la parte práctica, pero eso ya es directamente con el SENA. No sabríamos cómo ellos van a manejar esa parte práctica. Pues se buscarán las estrategias para ello, dado el caso. Pero se les garantiza, ya a ellos se les está garantizando, la parte electiva se les está garantizando, al menos. Entonces ya nos quedaría pendiente solamente esa parte práctica, que es la otra parte que ven en lo del SENA. Entonces, de todos modos, en la parte electiva son 2 años. Hay un grupo que finaliza, hay 2 grupos que finalizan ahorita en 11, que son los que se van a graduar, y esos grupos pues ya finalizarían en la parte electiva con las herramientas. Se les está garantizando a ellos que se gradúen no solo como bachilleres académicos, sino también como la parte técnica. El beneficio no será solo para los estudiantes, pues para muchos padres este dispositivo les ayudará incluso a realizar sus propios estudios. Ya con esta herramienta uno puede investigar y ya es más fácil porque no tiene que uno ir a libros y sacar cosas, ya uno aquí se facilita todo. Tengo 2 niños que se van a beneficiar. Aparte, a veces nosotros, porque también aprendemos, porque a través de ellos he aprendido también. En mi hogar se está beneficiando 3 miembros, que son mis hijos, uno de la universidad, una niña que hace grado 10 y un niño pues de tercero, y hasta yo misma, porque estoy haciendo mis cursos virtuales, pues aprovechando la cuarentena, quédate en casa. Y es un gran beneficio para el estudio, 2 niñas, una que hace 10-2 y la otra 7-1. Entonces es un gran beneficio hoy que estamos en esta situación, pero mire que a través de esta situación hay cosas positivas, porque mire que esto virtualmente, las clases y estos computadores es de un gran beneficio para la institución y para los niños, para el estudio y para nosotros, como les estaba diciendo, como padres, porque nosotros como padres estamos contentos que nuestros niños sigan estudiando. Usted no me va a salir a la calle a hacer tareas, sino que va a estar en la casa haciendo las tareas. En mi casa hay 4 niños. Fuera de una niña que tengo en mi casa, o sea, son 5. O sea, nos beneficia mucho porque, o sea, si los niños no van a andar en la calle. Por ejemplo, mi niño que está haciendo 10, él salía mucho a hacer las tareas donde un compañero. Y ahorita sí, ¿no? Porque ya él va a pasar en la casa. Los otros niños ya tienen con qué hacer las tareas, ya no tengo que venir aquí a reclamar guías ni nada de eso. También conocimos que pese a que la administración asumió el compromiso de trabajar en la actualización de las tablets, fue la institución quien realizó dicho trabajo, ya que no hubo respuesta oportuna por parte de la administración local y era urgente trabajar en la actualización de las tablets que serán entregadas próximamente a los estudiantes. El municipio había quedado comprometido en mandar el arreglo de las tablets, la actualización, el cambio de Office, para que el muchacho pudiese trabajar de manera adecuada con ellas. Pero no, ellos no salieron desde esa vez que nos encontramos, más nunca he sabido de ellos. Pero yo no puedo quedarme esperando que de la calle vengan a hacernos las cosas. Nosotros tomamos la iniciativa y esas tablets están listas. ¿Ya las
Ya están organizadas, sí. ¿El colegio asumió? Con recursos del colegio. Ya están organizadas y las vamos a entregar. Porque yo tomo eso como mi responsabilidad. Y ahí están listas, apenas para entregar. Esas tabletas también tienen los contenidos educativos del ministerio. Entonces, ¿son los mismos contenidos que traen los computadores en la actualidad? El propósito es una tablet o un computador en cada hogar de Puerto Libertador, de hayan estudiantes egopelistas. Entonces, ya terminamos 10 y 11, miramos cuántos computadores nos quedan, miramos en los casos donde hay de noveno, pero que hay 7 estudiantes, entonces en vez de darle una tablet, a eso le damos un computador. Porque 7 muchachos con una tablet es deficiente, entonces a ese le damos computador. Terminamos eso y al resto vamos dando tablets. Si nos sobran, entonces pasamos a quinto. Y así sucesivamente. Y empezamos a hacer el trabajo de meter proyectos en la empresa privada y esperamos que la alcaldía, por la sugerencia que le dimos nosotros, los rectores también gestionen y que de los recursos, es que de los recursos del gobierno municipal debe haber plata también para comprar estos artefactos que también necesita la comunidad. La alcaldía puede invertir dentro de sus rubros, puede invertir plata para adquirir equipos para los estudiantes, claro. En otros municipios lo han estado haciendo. ¿Y acá qué ha pasado, profe? No entiendo qué ha pasado, que en ese sentido falta mayor apoyo por parte de la alcaldía municipal para con esta problemática, porque ahora mismo necesitamos computadores, necesitamos tablets, necesitamos internet, y eso debe cubrir los municipios. Que nos ayuden, porque realmente lo necesitamos ahorita mismo. Necesitamos que nos ayuden en todo lo que sea para la tecnología, como quien dice, pues. Porque así ya no vamos a estar pendientes de que nos vamos a enfermar ni nada de eso. Entonces, que por favor nos colaboren más para que los niños que no alcancen a tener beneficio, les llegue el beneficio. Un compromiso de trabajo en equipo, de ayudarse los unos a los otros, y no solo en el casco urbano, el compromiso es desde el área rural. Una de las cosas que hacemos, en primer lugar hacemos reuniones por grupos pequeños para guardar el distanciamiento, y una de las cosas que le estamos diciendo es el trabajo colaborativo. Ellos, como le hemos impulsado lo que es la virtualidad, ellos de una forma colaborativa. Uno, están los que están en el hogar. Tenemos estudiantes en una misma casa, 5, 6, 4 estudiantes, y le hemos dicho, con un computador pueden trabajar ellos, porque tenemos la dicha, que es la que nos da la virtualidad, que pueden trabajar de manera alternada dependiendo los horarios que tenga cada uno de ellos. Entonces eso es una facilidad. Pero además de eso, vamos a encontrar una madre de familia que me decía, profe, yo no tengo en 10 y 11, pero tengo una de noveno. Y yo le decía, sí, pero ¿cómo venía usted trabajando? Y dije, no, es que yo tengo mi celular y yo mi celular lo presto para que no solamente mis hijos puedan hacer, sino que los vecinos también necesitan, y los vecinos, nosotros les facilitamos mi celular personal para que, ya le dije, no se preocupe, entregamos los de 10 y 11 y el primero que vayamos a entrar de noveno es para usted, porque se lo merece. Es un trabajo colaborativo, vemos lo que yo siempre he dicho, debemos quitar ese egoísmo, debemos buscar compartir, y esto es algo que también nos está enseñando esta pandemia. El compartir y hacer trabajo en equipo colaborativo. Yo pienso que esto va a cambiar, y va a cambiar para cosas también positivas. Yo pienso que esta pandemia nos va a volver a ser más humanos. Nos va a volver a esa época donde podíamos compartir, donde podíamos tener ese cooperativismo, esa ayuda mutua. Yo me siento muy satisfecho por ese lado, porque veo que los padres de familia, los estudiantes, los docentes, en este sentido están copiando las ideas que uno les está transmitiendo. Eso de estar permanentemente en contacto a través de la comunicación asertiva con ellos lleva a que
a que lo que uno imparte y trata de compartir, ellos lo están manifestando. Para mí es una gran satisfacción porque vemos que esas palabras, esa semilla está sembrada y está surtiendo el efecto para el cual nosotros estamos buscando. Sí, a través de la institución, a través de las directivas de la institución, a través de los docentes, le estamos diciendo a los padres de familia, y ya los padres de familia lo han podido constatar. Están viviendo lo que nosotros estamos sugiriendo, porque son sugerencias, pero que son muy positivas. Y el que ellos la estén practicando, excelente. Pues sí, estoy de acuerdo, porque es que hay padres de familias que aún no han accedido a estos beneficios, y si yo puedo colaborar con mi vecino para que su hijo también tenga una mejor calidad de estudio, yo lo puedo hacer, claro, con sus reglamentos y sus normas, y que tengan una buena disciplina, y que lo ajeno hay que cuidarlo. Los niños que no tengan con qué instalarse pueden acercarse a donde los papás que tienen, y en el momento que el hijo de uno no lo tenga, se le puede ayudar también. Sí, hay posibilidad de que se beneficien otros estudiantes, porque allá en la vereda donde yo vivo, ninguna de las personas que vivimos allá tenemos computadores. Entonces, si alguien lo necesita, yo se lo puedo prestar, se lo podemos prestar. Hay algo muy importantísimo, que es los estudiantes de la zona rural, con muchas dificultades para desplazarse acá a la zona urbana. Y ya el propio rector, hay un corregimiento de Corozalito, quedó muy bien beneficiado. Él tuvo en cuenta de entregarle a todos los estudiantes que vienen de allá, de 10 y 11, entregarle a cada uno su computador. En las zonas rurales trabajamos de la misma manera. Pues la mecánica que tenemos acá es que cada director de grupo tiene su grupo de WhatsApp en donde hace la comunicación. Y pues el padre de familia pues viene hasta la institución a recoger las guías. Lo que hacemos ahora es que, bueno, ellos se llevan los equipos y a través de alguno de esos medios, a través de WhatsApp, que es el medio pues más práctico en estos momentos para enviarte un archivo, una guía, ¿cierto? Y comunicarte con ellos, enviarles esa guía y que ellos allá puedan trabajar. En mi caso, por ejemplo, yo tengo algunos estudiantes que son de vereda y la cuestión es de horarios, es de uno cuadrar con ellos los horarios, a qué hora te vas a conectar, a qué hora puedes ir y subir la loma para mandar el mensaje, ¿sí? Entonces, es una cuestión de coordinarse con ellos y buscar la estrategia para que la guía les llegue. Ha sido de mucha satisfacción, no solamente para los estudiantes, sino también para los padres de familia que han mirado con buenos ojos esta gestión que ha hecho el rector, este trabajo que venimos haciendo desde nuestra institución educativa, que es un trabajo mancomunado, es un trabajo donde están comprometidos los docentes, está comprometido el personal administrativo, estamos comprometidos los directivos, y que constantemente, pues aquí prácticamente de lunes a viernes nos ven trabajando nosotros los directivos. Nosotros no nos hemos quedado en casa, sino que venimos, los profesores de su casa nos están mandando las guías, acá las organizamos. Los directores del grupo la entregan, los estudiantes la regresan las actividades ya elaboradas, y eso pues nos permite que estemos haciendo un trabajo muy seguro que va a favorecer mucho a nuestros estudiantes, a los padres de familia y la institución a nivel general. Ellos hacen parte, yo he dicho, y cada vez que vienen los muchachos a la institución por primera vez, ya te había comentado, tenemos un alto número que viene de la zona rural. Lo primero que hacemos es reunirlos, darle la bienvenida, y lo primero que le decimos, ustedes han llegado a ser parte de la familia Jegopelista. Es que somos una familia y ellos son nuestra familia, a tal punto que lo primero que dije era a esos muchachos que están en la zona rural, son prioritarios para darles equipos, no solamente con palabras. Yo me desplacé en mi vehículo a Corozalito, me reuní con los padres de familia, me tomo el trabajo de recoger las guías físicas cuando no habíamos entregado las tablets, llevárselas personalmente, los mercados, no, ellos no tienen que venir a buscar, yo voy y se los llevo, porque es que se van a gastar mucha plata en venir a buscar esos mercados, entonces uno puede hacerlo y llevárselos allá. Y a ellos les dije, estoy gestionando para colocarles un punto de internet para que sus hijos acá puedan tranquilamente hacer sus tareas, y cuenten que para ustedes van a haber tablets. Ya nosotros entregamos computadores para los de 10 y 11, ya ellos están disfrutando de computadores. Y ahora que terminemos los de 10 y 11, vamos con los otros muchachos. Allá en Corozalito nada menos tenemos 13 jóvenes de sexto y uno de noveno, dos de décimo, dos de
de 11, tenemos 8 de séptimo y también de octavo. Completan, son 34 estudiantes, o sea, nosotros tenemos un grupo allá. Y allá nos reunimos en el salón comunitario, que es amplio, y ahí ellos pueden acceder a tener con su computador, con su tablet, sus clases, y no van a tener ninguna dificultad para continuar. No obstante, en medio de todo, el llamado a unísono es a la conectividad, pues eso les facilitaría mayormente los procesos educativos. Que nos manden más dispositivos y también internet, porque en la área donde yo vivo no tenemos, no contamos con esa red. Hay, pero hay que cancelar plata, hay que pagarlo. Entonces necesitamos que nos manden red satelital, porque como ya no hay señal, entonces para poder tener más acceso a mandar los trabajos más fácil. Sería más fácil que hubiera acceso a internet, porque con eso ya sí se completaría la herramienta completa, porque así todavía estamos incompletos. Por ejemplo, en mi casa no hay, y a veces la vecina compartimos, pero se dificulta mucho. Bueno, el tema de la conectividad nosotros lo hemos dejado en manos del municipio. Ya esperamos a ver cómo sale, porque ya es algo que sí se sale de las manos de nosotros como institución. Estamos hablando de una conectividad a nivel general. Y nosotros como rectores nos reunimos y el municipio quedó comprometido en dar la conectividad para todos los hogares del casco urbano. Después nosotros nos reunimos y dijimos, no, es que también los estudiantes de la zona rural tienen derecho y no podemos hacer una discriminación. Entonces nos volvimos a reunir con el secretario de Hacienda y él nos garantizó de que iba a buscar la manera de cómo adquirir o contratar, y que ya tenía las propuestas para montar lo que es el internet en todo el municipio. Pero aparte de eso, también nos dijo que nos tenía la gran noticia de que el Ministerio de las TIC se había comprometido en dar el 70% de lo que equivaldría la inversión para la colocada de los equipos, y que el municipio solamente le correspondería colocar el 30%. No sé qué ha estado pasando. Nosotros nos vamos a reunir los rectores, vamos a pasar algo por escrito oficial a la alcaldía municipal para que ellos entonces nos digan cómo va el proceso, porque es urgente, lo necesitamos. Ahora mismo las instituciones educativas lo prioritario no es infraestructura, ahora mismo es tecnología en todos los aspectos, en lo que tiene que ver con computadores, pero también con el internet. La otra importancia que tienen estos computadores que estamos entregando es que tienen unos contenidos donde el muchacho puede consultar y no necesita internet. Ya el internet sería para mirar en la plataforma y para enviar sus trabajos, pero el mismo computador tiene unos contenidos que están ajustados a las exigencias del Ministerio de Educación Nacional con sus DBA, Derechos Básicos de Aprendizaje, y con sus estándares básicos, sus estándares. Entonces, el muchacho puede consultar sin necesidad del internet todos estos archivos educativos que están en el computador. En Jegopel, cada uno hace su labor desde sus respectivas áreas. Trabajan por sacar adelante los procesos y, pese a que la crisis sanitaria que inició el pasado 25 de marzo, ellos no se han detenido en su compromiso y vocación de trabajar de la mano de estudiantes, padres de familia y sociedad, con el sueño que todo pasará y será mejor, luego de fortalecer grandes valores y compromisos que asumen como retos tanto personales como colectivos. La institución educativa Germán Gómez Peláez, desde un comienzo, a raíz de todo lo que está sucediendo, planteamos 5 herramientas, que es la dirección clara para los padres de familia y para los estudiantes, la comunicación clara, o sea, que es el tema de la plataforma SINAI, que por ahí también se han estado haciendo ciertas publicaciones de las actividades y de todo lo que se está haciendo en el colegio. El tema del grupo, de los grupos de WhatsApp, que es donde se transmite directo con padres de familia y estudiantes. El tema de las llamadas, que nosotros los docentes llamamos a nuestros estudiantes para preguntar cómo van, qué les hace falta, qué se les ha presentado en las actividades. El tema de los correos electrónicos. Y en la parte de la entrega de las guías,
que es una de las herramientas que el colegio también utiliza, también aprovechamos para que ese padre de familia, cuando viene acá a decirle, ojo que está atrasado con tal cosa, ojo que vamos a hacer tal cuestión, y aprovechamos ese momento que él llega aquí al colegio para informarle ciertos aspectos que están sucediendo en el colegio que de pronto no se puede enterar por la virtualidad. Hoy que están los padres de familia de décimo y once acá recibiendo los computadores, aprovechamos ese espacio también para invitarlos a ellos a que sigan las páginas del colegio, el Facebook del colegio, toda la información que el colegio ha estado transmitiendo. Se sabe que de pronto, como toda institución, tenemos ciertas dificultades, ciertas falencias, pero creo que Germán Gómez Peláez, a raíz de todo esto, ha mostrado la mejor cara, la cara que él tiene, la verdadera cara, que es aquella cara que de pronto es echado para adelante, aquella institución que, a pesar de que de pronto no tenga pintura, pero sí tiene un equipo de docentes, de padres de familia y de estudiantes echados para adelante, comprometidos con el proceso. El inconveniente, pues, que se nos presenta ahora es la conectividad. ¿Qué pasa? Que algunos padres de familia nos han preguntado que sí, que cómo trabajamos con los equipos. Pues se buscarán las estrategias para que, como les dije anteriormente, en vista de que no tenemos la conectividad, que con esas herramientas que tienen los equipos se pueda trabajar en casa sin ningún problema. Hemos encontrado la recepción de parte de padres de familia de poder colaborar con el estudiante del frente para que entre en compañía, en grupo, trabajen y que quede un computador o quede una herramienta tecnológica, una tablet allí disponible para otro estudiante que no viva por ahí cerca. Yo creo que eso es fundamental y la pandemia como que ha servido como para unir más a los estamentos educativos. Para los padres es de gran satisfacción contar con el apoyo, la gestión y la entrega de estos dispositivos. Agradecida porque tengo el niño que ya termina este año y no tenía celular ni tenía nada para la guía, entonces tenía que ir donde una amiga para poder hacer las tareas. Agradecer al rector por esta labor, al Ministerio de Educación Nacional, porque a pesar de que estamos en un municipio bastante distante de las ciudades, se han acordado de nosotros y le dan una muy buena herramienta de trabajo a nuestros hijos, y con esto ellos se van a sentir satisfechos de cumplir su labor como estudiantes de esta institución Germán Gómez Peláez. Pues para mí es muy importante porque, o sea, en mi casa no tenemos computador, nos beneficiamos con el teléfono, pero últimamente muy pesada, no hay señal. Pues y ahorita con esta ayuda es muy bueno. Para nosotros significa un logro muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, el municipio de Puerto Libertador, siempre hemos sido un municipio bastante atropellado por la violencia y hemos sido muy vulnerables en nuestros derechos, más en la calidad de educación. Entonces esto ha sido un logro bastante grande para nosotros, tanto para el cuerpo de docente, padre de familia y nuestros hijos, que son las generaciones que van a dar el todo por nuestro municipio. Sí, nos están apoyando porque la verdad es que nos lo necesitábamos mucho. Estoy agradecida con Dios, ya que la institución de Puerto Libertador tuvo ese privilegio, esa oportunidad de ser beneficiario por los computadores que le están obsequiando, pues, prestándole a los niños. Mi hermana está en grado 10 y nos va a servir de mucha ayuda este dispositivo, ya porque ella, nosotros somos un poquito de bajos recursos. Entonces nos va a ayudar mucho, ya que nos tocaba pagar, que ella se pudiera conectar y pues enviar los trabajos. Estamos muy agradecidos con Dios primero que todo y después con la institución. Gracias, que Dios les bendiga por este gran aporte. Allá en la casa tenemos un teléfono, pero ahora es algo mucho más avanzado y para una condición mayor, estudiar mucho más cómodamente, digamos. Darle las gracias a él y al colegio de Mango. Con muchas cosas por gestionar y hacer, con muchos sueños por cumplir, con grandes retos que alcanzar. Así avanza la institución educativa Germán Gómez Peláez, quien con más de 2.790 estudiantes sigue trabajando no solo por la educación de inclusión, también le apuesta a la virtualidad y abrir fronteras desde lo digital, fortaleciendo la educación como mecanismo de transformación social. Dentro de la programación que nosotros modificamos un poco, cuando se terminaba el periodo académico regular, normal,
siempre hacíamos un evento de cierre, que era como esa pequeña evaluación de lo que los muchachos organizaban o formaban en el transcurso del periodo. Ahora, a raíz de todo esto, pues lo vamos a hacer, pero virtual. O sea, vamos a hacer eventos virtuales, vamos a hacer eventos donde los muchachos, esos videos, esas grabaciones que nos están enviando como actividad académica, la vamos a organizar como un evento. O sea, que vamos a seleccionar las mejores actividades con autorización de los padres de familia, con autorización de los muchachos, para hacer el evento. Ahora vamos el 20, vamos a hacer la conmemoración del 20 de julio normal, virtual, pero en las horas de la noche vamos a hacer el evento artístico. A las 6 de la tarde comienza la transmisión en directo por Facebook del colegio del evento del cierre del primer periodo y del cierre del segundo periodo académico del colegio, que sería teatro y música. Jegopel canta en casa, Jegopel actúa en casa. Se llaman los dos eventos. Además, en las horas de la mañana del día 20 vamos a hacer la transmisión del 20 de julio, de acuerdo a las actividades protocolarias que el colegio organice desde las casas de cada uno de los estudiantes y desde las casas de cada uno de los docentes, ¿sí? Sería en las horas de la mañana y en las horas de la tarde. O sea, que nosotros no vamos a interrumpir programación de arte para los eventos, pero lo único que sí vamos a hacer un poco es que ya el tema de la parte artística necesita mucha presencialidad, ¿sí? Necesita mucho contacto de grupo, ¿sí? Entonces, en estos momentos tratamos de que los muchachos, que los estudiantes hagan las actividades, pero que incluyan esa a su núcleo familiar, o sea, a su hermano, a su papá, a su mamá o al vecino, si tiene la autorización del padre de familia para hacer ciertos videos y ciertas actividades. Entonces, a raíz de todo esto, pues nos ha tocado de pronto que el evento se haga, pero más a la familia, para recrear y para desestresar un poco. Nosotros estamos comprometidos, ustedes también, es importante que se comprometan a estar con nosotros y les estamos cumpliendo con esto y se están viendo los resultados, están viendo que la institución pues siempre ha sido líder y es un orgullo estar en ella y es un orgullo que sentir el apoyo también de la comunidad y que vean que sí se les está retribuyendo todo ese apoyo que tienen con nosotros. Ese es el mensaje, seguir en la lucha y en algún momento esta situación se va a detener. El mensaje es que aprovechen al máximo las herramientas tecnológicas, a que aprovechen al máximo estos computadores que se les están entregando, que es exclusivamente para el aprendizaje, que no pueden cogerlo para ninguna otra actividad, que los cuiden, que los conserven, porque eso está en calidad de préstamo. Entonces, aquí lo importante es que ellos se aprovechen y aprovechen ese recurso tecnológico para poder profundizar su aprendizaje y poder salir adelante en estos momentos de COVID-19. Que no hagamos cumplir el dicho que dice que lo que nada cuesta se vuelve en fiesta, sino que al final de esto hagamos una buena representación, que lo que llega a nuestras manos sabemos sacarle al máximo provecho en todos los aspectos y que si es algo que todos nosotros nos podamos beneficiar como familia y en la comunidad en general, entonces que sea así y que al final de esto podamos contar de que fuimos un municipio privilegiado por una gestión que se hizo a nivel educativo y que los padres de familia supieron valorar eso y que pasemos a la historia como tal, que los bijagüeros sí podemos. El mensaje principal es una partecita que nosotros tenemos los artistas, es que nosotros hacemos las cosas con amor, con ganas, con entusiasmo. Hay una definición de danza que es la forma de expresar sentimientos y emociones, y en estos momentos todo lo que hacemos nosotros en arte, en la parte académica, y le invitamos a que todo lo que hagan los estudiantes, los padres de familia, lo hagamos con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha fortaleza, que la esperanza es lo último que se pierda y cuando hay voluntad hay ganas de hacer todo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle voluntad, vamos a ponerle entusiasmo, vamos a dejar de pronto esa parte negativa a un lado y vamos a ver dentro del problema cuál sería la solución. Y la solución es tenerle voluntad a lo que hago. Y agradeciéndote a ti por la oportunidad que nos brindas de dar a conocer, porque yo pienso que el mensaje que dio el secretario de Educación Departamental fue un mensaje equivocado cuando dijo que nosotros en Córdoba no nos podíamos enfrentar a lo que es la educación del futuro con partes tecnológicas. No, yo pienso que hay que decirle a la gente
tenemos que apuntarle a lo del futuro. E incluso, ya lo he seguido diciendo y lo sigo ratificando, aunque volvamos a la presenciabilidad, lo virtual se hace necesario, porque es poder abrirle al muchacho el entendimiento y poder colocar a su disposición las grandes bibliotecas del mundo para él mirar y compartir con otros de otros países, de otros continentes, y así de esa manera ampliar su conocimiento. Hay que llevar al muchacho a tal punto de que sea un autodidacta. No vamos a dejar ya algo que iniciamos con la virtualidad, porque es que esto es lo del futuro. Esto es lo del futuro, y sobre todo porque le gusta al estudiante. Y como le gusta al estudiante, pues se concentra más en los trabajos y obviamente va a aprovecharlo para un aprendizaje óptimo, que es lo que a la institución le interesa. Para mi niño, que es muy inteligente, bien. Él es muy dedicado a su estudio y muy dedicado a sus cosas, entonces me parece bien. El estudio virtual está arrojando buenos resultados, porque si los alumnos y uno como padre se ponen muy de acuerdo y se interesan en hacer esto, todo va a salir bien. Padres de familia, decirles que les agradezco el apoyo que ustedes han brindado a todo el trabajo que venimos realizando en la institución educativa Germán Gómez Peláez. Gracias por su apoyo, gracias por apoyar a los estudiantes. Me siento muy orgulloso de ver la forma tan comprometida como ustedes han tomado esta situación problemática, que en realidad, tal como lo dice el texto bíblico, no fueron tantos problemas, han sido oportunidades. Nos han dado la oportunidad de mirar nuevos horizontes, de ser innovadores, de trabajar mayor en equipo, de ver unos resultados, de dar a conocer. Y yo pienso que eso es algo muy fundamental. Yo cada vez que un profesor se iba de aquí hacia otra institución por traslado, donde estaban, me llaman y me dicen: profe, realmente nosotros, Germán Gómez está metido allá en el último rincón del departamento de Córdoba, en la parte sur, pero allá se están dando cosas que por acá no se ven. O sea, el adelanto que llevamos, entonces eso es algo gratificante y algo que debemos darle gracias a Dios. Familias egopelistas, estudiantes, no sabe cuánto los extraño. Ustedes saben cómo ha sido siempre mi relación con ustedes. No es esa relación rector allá arriba, estudiantes alejados, sino que es una relación de padre e hijos. Así los miro, son mis hijos. Sigan adelante, estamos en situaciones difíciles. Cuídense, por favor. Agradezco de manera muy especial a Juan, nuestro excontralor del año pasado, aspirante personería este año, ese mensaje tan hermoso que dio a los jóvenes, a los padres de familia, animándolos a seguir adelante. Y yo sé que ese no solamente es el sentido de ti, Juan Ochoa, ese es el sentir de cada uno de aquellos estudiantes que hacen parte de nuestra institución. Sigan adelante con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, que el éxito en esta vida requiere sacrificio, y nosotros somos expertos en todas estas cosas que nos van a llevar al éxito. Dios les bendiga de una manera muy especial.